¿Entramos entonces? Sí, entremos, ¿sí? Entremos. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Del otro lado, esta vuelta. Estamos al revés hoy, estamos al revés. Sí, somos innovadores. Sí, nosotros somos unos locos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Como muy televisivo, saludarnos hace 2 horas que estamos acá, pero nos saludamos al aire. Saludamos al aire, viste, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Porque a la gente le gusta ver eso. Escúchame, no nos podemos extender mucho hablando pavadas como siempre porque tenemos un programa muy completo de cosas. Así está con bien, pero mucha, igual, pero mucha las información. Pavadas son parte del programa. Es que es nuestra base. Es nuestra, si no hablamos nuestra, pavadas, nuestra columna vertebral. Apaga el telesalvo muy rojo, mirá la... Y te dije que la cama solar te hace mal. ¿Como rojo? Es exceso de cama solar eso. Que exceso de cama debe ser. También, no solar solamente. Bueno. No, pero está como, debe estar fuerte el color del televisor este, seguramente. Mirá, César, dice que cortemos. Ya dice que redondeemos. Mi principal interés es mi programa. Escúcheme. Señor César. Uy, cómo se quedó con ese comentario, por Dios. Wow. Esta semana tenemos un invitado, muy importante, el contador Oscar Santarelli, que... Se ha comentado mucho. Se comenta mucho, se dice por ahí, la gente nos para en la calle como a Mirta y nos pregunta. Sí. Señor Santarelli va a ser candidato. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntárselo en un rato. Hoy se lo vamos a preguntar. Después tuvimos en la fiesta del chocolate, estuvimos haciéndole una nota exclusiva. Cagándonos de frío estuvimos. Como una hora, esperando, fuera, que, sí, bueno, esperando que llegue. Las cosas buenas se hacen esperar. Una nota exclusiva para Gallos Negros, sí. El secretario de Turismo de la Nación. No, secretario no es, es ministro. Ministro. No, no le bajes el precio porque, claro, es ministro. Ministro de Turismo de la Nación, el señor Gustavo Santos. Gustavo Santos. Así es. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, así la gente nos puede mandar mensajes. Bien, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 3546-480000. Sí, o también a través de Facebook a Gallos Negros TV. Nuestro Facebook, de nuestra página donde nos pueden mandar mensajitos. También nos pueden seguir a través de YouTube en vivo. YouTube. Mañana va a estar subido en YouTube. YouTube. Va a estar subido el programa para que también aquellos que no lo puedan ver en vivo lo están viendo en perfecto. Perfecto. Lo están viendo así. Porque siempre en general primero lo cortan el primer día y después lo vuelven a poner. No sé qué nos hace seña. Sí, no, el mío es como que rebota demasiado en el ambiente, sí. Resolveme. Algo pasó, César. Nos hicieron un trabajo. Me quedé sin micrófono, bueno. Escúcheme. Vamos a... hoy no contamos nuevamente con la señorita Virginia. No. Así que vamos a hacer la agenda ahora, en este momento, en vivo. Instante, en vivo, lo vamos a hacer. Ahí vos me pone nervioso porque tengo aparte que la tanto, ¿eh? Bueno, mirá para allá. Mirá para allá y listo. No, no pasa nada. ¿Sabes que yo después...? Te pones loco. Me entusiasmo. ¿Viste? Escúchame, yo soy un hombre casado. Me hago ilusión. Bueno, no casado. Escúchame. Vamos a la agenda, señor. César, ¿te parece? Vamos. Viste que en la lista de aportantes de Cambiemos aparece un narco. Hay lugares del mundo donde un lavadero de auto funciona como pantalla de un negocio narco. Cambiemos es al revés. ¿Cómo será de turbio el asunto que un narco aparece como pantalla de un negocio de lavado? Increíble. De estas y otras cosas vamos a estar hablando este sábado 28 en el Salón de Eventos de Cabañas Mirasoles en Villa General Belgrano, haciendo Peroncho, un espectáculo de humor y amor político. A partir de las 20, con guiso de lenteja, con barra de vino, y a las 21 comienza este show tremendo que es además a la gorra, porque reírnos de estos chetos es un derecho. Haz tu reserva en www.peroncho.com.ar. Nos vemos ahí. Bueno, muy bien. Así que Peroncho este sábado ya no es la primera vez que nos visita. Humor peronista, humor ahí... Humor groncho, peronista. Humor
Peroncho. Peroncho es como sábado una contracción de peronista y groncho. Así es, así bien, es. Así que mejor, bueno, sábado a las 20 horas. La esencia del ser humano correcto en esta ahí vida. Ahí está. A las 20 horas puedes comer el guiso de lentejas. A partir de las 21 más o menos empieza el show. Es a la gorra, así que aquel que no tenga mucho dinero puede acercarse de todas formas. Sí. Invitados todos. Vamos a la siguiente placa, señor César. Usted. Bien. A ver, teatro en Villa Ciudad Parque. Este viernes 27 de julio a las 18 horas en el Salón Sos Múltiples de la Comuna se va a dar la obra Esta Plaza es Mía, obra de teatro comunitario de creación colectiva. Van a jugar y a divertirse con realidades y diferencias como vecinos. Yo ya la vi esta en una oportunidad, es muy linda, se las recomiendo. Convoca el grupo de teatro comunitario Los Chiflados de Villa Ciudad Parque y Marchanta Teatro Independiente. Apoya a la comuna de Villa Ciudad Parque. La entrada es a la gorra, así que... Repetí día y hora, viernes. Es viernes 27 de julio, este próximo viernes, a las 18 horas en el Zoom de la comuna de Villa Ciudad Parque. Muy bien, y la siguiente es una placa que hicimos nosotros en relación a un comunicado que está circulando por WhatsApp. En el día de hoy, un grupo de vecinos comenzó a hacer una convocatoria y dice lo siguiente: si te parece que esta medida que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior es riesgosa, además de anticonstitucional, acércate y deja tu pañuelo. Si te invadió la impotencia, deja tu pañuelo. Si quisieras que se haga visible tu nunca más, deja tu pañuelo. Si sentís que esto hay que pararlo antes de que sea demasiado tarde, venite hasta la plaza y deja un pañuelo. Tenemos que ser muchos para que seamos visibles. Que la plaza se llene de pañuelos blancos que griten fuerte: el ejército en cuestiones de seguridad interior nunca más. Por todo, el jueves 26 de julio, que es mañana, a partir de las 11:30 horas, podrás pasar por la Plaza José Hernández de Villa General Belgrano y dejar tu pañuelo blanco para colgarlos. Habrá hilos colgados en los árboles de la plaza, y si no tenés pañuelo, dejamos retazos de tela a disposición al pie del árbol. Si querés, podés escribir un mensaje en tu pañuelo. Nunca decimos, cuando decimos nunca más, es nunca más. Compartilo y con quienes consideres. Bueno, queda hecha la invitación a partir de las 11:30. Esto es una convocatoria espontánea, no tiene ninguna firma, así que aquel que quiera acercarse a partir de las 11:30 de mañana para expresarse en contra de este decreto que ha firmado el presidente en esta semana, está hecha ya la invitación. Perfecto. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos algo más? No. De momento no tenemos nada más, así que vamos a darle paso a nuestros anunciantes y a la vuelta recibimos a nuestro invitado. Vamos. El monstruo de la laguna. Somi y su mundo en madera. Juguetes artesanales, hechos con productos naturales y la mejor calidad para los niños. Juguetes para los primeros juegos, didácticos, juegos de mesa, para todas las edades y para jugar en familia. Para ver fotos de los juguetes pueden entrar en la fanpage Somi y su mundo en madera o pueden comunicarse al 3513-489077 con Virginia, aquí en Valle de Calamuchita. Si vos querés un buen asesoramiento para tu jardín, querés conseguir las plantas más lindas, crasas, cactus, bonsáis inclusive, porque tiene bonsái también, andátelo a ver a Guillermo Ruñole al vivero La Pastora, en Chile 555. Llámalo antes por las dudas al 15-513-477. ¿Querés quedar bien como quedamos nosotros con nuestros invitados? ¿Con una buena picada, cerveza artesanal y los mejores fiambres? Anda, Doctor Gruyère, San Martín 8, Villa General Belgrano. Accesorios, anteojos, todo, los aros, todo lo que tengo puesto es de Zoe. Y yo también, el vestido, el colgante que se ve en la pantalla, los anteojos de sol, todo Zoe. Julio Arroca 193, pasate por ahí y estás a la moda. Eurocar, servicio mecánico, Lubricentro, repuestos y accesorios, todas las marcas. Las Magnolias 432, Villa General Belgrano. Vení a Eurocar, tu auto te lo va a agradecer. En la calle, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, estamos, estamos de vuelta, mira, estábamos hablando. Bueno, esta noche nos acompaña el contador Oscar Santarelli, que ha sido, además, bueno, le vamos a preguntar a quién, a qué puesto aspira, pero ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, secretario de Turismo también de la provincia de Córdoba. Candidato a intendente ha sido ya en el año 2007. Y bueno, y actualmente este presidente de la JAB. Presidente de la Asociación Hotelera, o sea que su currículum lo precede. Vamos a hacer un buenas noches, Oscar. Bueno, buenas noches por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación. Salud. Vos también, salud. Y bueno, le tocó al final la negra. ¿Cuál te gusta, Rubio? Va de acuerdo el tono. Bueno, muchas gracias por estar acá esta noche con nosotros. Bueno. Un invitado que ha despertado muchos comentarios en las redes. Bueno, estábamos charlando fuera de cámara. Sí, fue el que más comentarios sacó cuando pusiste la publicación, sobre todo en Vecinos BGB, que es una de las páginas que más mueve la opinión vecinal dentro del pueblo. Así que vamos directamente a la primera pregunta. Y está bueno que haya inquietudes. Sí, está, por supuesto que está bueno que haya inquietudes. Por supuesto que está bueno. Sí, o sea, pero fue la verdad que largo la cantidad de comentarios. Sí, mucho. Llamó poderosamente la atención. Después vamos a poner algunos, sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Vas a ser candidato a intendente? Ahí, al grano. ¿Sí o no la pregunta, contador? Va a terminar siendo sí o no en este mismo momento, pero primero te voy a hacer una pequeña introducción. Dale. Yo estoy en una construcción de un espacio político en Villa Genovina, ¿no? En donde mi objetivo es tratar de poder armar un espacio donde estén representados allí los distintos colores políticos, pero no solo buscando colores políticos, sino buscando personas que pueden ser de distintos colores políticos, de distintas ideologías de lo económico y de lo político, pero que debemos coincidir en el diagnóstico de la situación de nuestro pueblo, de las cosas que tenemos bien, de las que están más o menos y de las que están mal. Y que también debemos coincidir en cuáles son las posibles soluciones y acciones para poder avanzar en este pueblo. Exacto. Ese espacio tiene como objetivo poder generar una alternativa superadora totalmente a lo que venimos viviendo en bastantes años atrás en Villa General Belgrano. Entonces, dicho esto, digo que si me pongo al frente de generar este espacio y de tratar de proyectar esta alternativa superadora en compañía de toda la gente que podamos reunir de buena voluntad y que tengan los mismos intereses, que el principal interés tiene que ser la búsqueda del bien común, voy a ser candidato a intendente. Bien. Voy a ser candidato a intendente. La vocación la tengo, la he tenido oportunamente. Sí. Bueno, no alcanzaron los votos en aquel momento, por algo habrá sido. Me retiré y no hice más nada durante prácticamente tres periodos, ¿no? Claro. Tres periodos. Y bueno, siento de que la problemática del pueblo, los déficits del pueblo, siguen siendo prácticamente los mismos a medida que van pasando los distintos gobiernos. Y me cuesta creer, yo soy una persona que me cuesta creer de que eso nos pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque uno parte de la base de que la tiene a Villa General Belgrano con una potencialidad determinada. Es decir, no estaríamos pidiendo peras al olmo. Sería pedir peras al olmo, pedirle a una población que logre cierto objetivo que sus posibilidades no lo permitirían jamás. Claro. Pero nuestros recursos humanos, nuestros vecinos, las inversiones millonarias que tenemos en este sector privado, el prestigio como destino turístico, el conocimiento, la vidriera que tiene Villa General Belgrano, no puede impedir de que logremos esto que es lo mínimo, que nosotros los vecinos de nuestra villa podamos vivir en un pueblo que realmente nos contenga y que nos haga tener una calidad de vida mucho mejor de la que hoy tenemos. Hoy tenemos, tal cual, exactamente. Oscar, en relación a esto, bueno, ya queda claro que sí, sos candidato, digamos, charlábamos antes, hay un run del acompañamiento familiar, vos viniste hoy acompañado por tu mujer. ¿Cómo está esto? ¿Estás? Bien, porque nada, porque está bien, está Laura allí acompañándome. Laura para mí es un pilar, lo fue toda la vida y creo que yo también lo puedo hacer para ella, seguramente, como son nuestras hijas, tenemos cuatro hijas, tenemos ocho nietos,
Y nada de esto yo me atrevería a hacer si no fuese con el consenso y el acompañamiento de la familia. Porque una cosa es verlo de afuera, otra cosa es verlo de adentro. Yo estuve 7 años en la función pública, está bien, en otros niveles y con otro nivel de problemática, pero la verdad que hay momentos en que hasta uno deja de ser uno, ¿no? Entonces, si no está la compañía de la familia, todo eso va en detrimento de la familia. Nosotros tenemos 42 años de casados, yo tengo 65 años de edad, y para mí no sería ningún broche de oro que por querer hacer esto, yo llegué a mi casa y esté con cara larga y mi señora preocupada por verme como estoy con la cara larga. Entonces, la compañía de la familia es sí o sí. Y si no lo intenté antes era porque no la tenía la compañía. No tenía la compañía. Pero ahora sí está la compañía. No lo tenía y estaba debidamente justificado porque en esta villa donde hay tanta afluencia de gente nueva, seguramente muchos no conocen la historia como fue, pero en el año 2007 Oscar Santarelli tuvo que sufrir un escrache muy duro de determinados sectores. Y a lo mejor uno en el fragor de esa lucha y que uno está metido en eso es como que el cuero se te hace más duro, como comúnmente se dice, y te resbala. No le resbala a tu esposa y a tus hijos. Claro, porque claro. Yo después lo pensaba y digo, si yo en aquella época en que mi padre era más joven, mi padre también actuó en política. Fue presidente del Consejo Deliberante en Santa Rosa y Carmuchita. Ah, mira, y yo digo, ese dato no lo teníamos. Sí, y yo digo, si yo hubiera tenido que escuchar las cosas que se dijeron públicamente de mí, si las hubiera tenido que escuchar de mi padre, para mí hubiera sido un dolor inmenso. Porque claro. Una cosa es cuando se dice la verdad y otra cosa es cuando se dice con la finalidad de obtener una ventaja al desmerecer a la otra persona. Pero bueno, entonces también yo tengo un cambio de actitud y digo, todo aquello que se diga y que pueden tener razón, voy a decir, tenés razón, sí, me equivoqué. Ahora, lo que yo estoy convencido de que es una infamia, que es un agravio, que es una mentira, yo lo voy a defender a capa y a espada. Muy bien. Perfecto. O sea, porque la vida tiene que ser así. Ese dicho que el que calla otorga, en definitiva termina siendo así y no hay derecho. Y de alguna manera... No hay derecho. Como se dice. Bueno, pero entonces, en definitiva, digamos, por acá pasaron otros representantes de fuerzas políticas y de alguna manera la pregunta se les hizo a todos, ¿no? Esto de buscar un... si estarían de acuerdo con trabajar en un gobierno de consenso. La que dijo claramente sí fue Sandra Villafañe. Claro, yo con momento... Sandra Villafañe, miren, yo con Sandra... no tenía relación con Sandra, nos conocíamos como vecinos del pueblo, sí. Pero no teníamos contacto así de amistad, de relación. La hemos empezado a tener a través de este espacio que queremos construir. Y la verdad que yo veía que Sandra era una mujer comprometida en la búsqueda del bien común de todos sus vecinos, comprometida con lo social, seria, responsable, buena... madre de familia, buena esposa, y yo digo, che, qué bueno que haya personas que quieran participar y con ese calibre de condiciones humanas. Entonces, me acerqué a ella y le dije, mirá, Sandra, en esta construcción del espacio, nosotros vivimos en un pueblo en donde nosotros tenemos que olvidarnos de las ideologías políticas a nivel nacional, de los gobiernos nacionales. Nosotros tenemos que resolver, si se quiere, hasta de una forma egoísta, los problemas de nosotros de Villa General Belgrano. Claro. Entonces, dejemos de lado los colores políticos donde podemos provenir y si coincidimos en el diagnóstico y en nuestra manera de trabajar, juntémonos. Y así fue. El contacto es permanente con Sandra, el contacto es permanente con Alicia Arguello, Ari, que la semana pasada trajo a Laura Sesma, ex legisladora, trabajó en la municipalidad, que es del Ari, y me senté con ella también a charlar y a conversar, y estamos conversando allí, y me junto con gente que son radicales, de ideología radical, Y hablo con ellos y, lógicamente, el peronismo. Yo estuve 7 años en un gobierno peronista que me invitaron a participar y en donde nunca me preguntaron de qué color político era, ¿no?
Y los pude conocer por dentro, como es, la empuje, y me gustó. ¿Qué me gustó? Me gustó el peronismo, el decir y hacer. Me gustó eso de menos retórica y más acción. Mejor que decir es hacer. Mejor que decir es hacer. La única verdad es la realidad. Sí. Y la verdad que lo comparto. Y digo, bueno, son valores que pongámoslo en esta mesa también. ¿Por qué no? Y bueno, en esa estamos. En esa estamos. Y yo creo que a nuestro pueblo nos está haciendo falta eso. Porque no podemos seguir con esto. Lo que hemos vivido hasta ahora, no todo salió mal, hay cosas bien, hay cosas regulares, pero también convengamos que nosotros los vecinos no estamos teniendo una calidad de vida en función de lo que es Villa General Belgrano. Claro. Y eso tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión municipal, donde durante muchísimos años es una gestión que siempre nos vivimos sacando los trapitos al sol, la deuda que me dejó uno, la deuda que me dejó otro, y hace 32 años que funciona así. Bueno, esto me lleva por ahí a preguntarte, porque en su momento cuando nosotros arrancamos este año el programa hablábamos de 5 candidatos posibles, que eran, bueno, Sergio Favot, Sandra Villafañe, Fabián Hess, corregime si me equivoco, si me está faltando, Ramón Graneros, y vos, eran 5. Hoy ya se habla de 3 posibles, digamos, que Sandra no parecería tener intenciones de ser Sandra candidata. Sandra tiene una actitud muy transparente, la verdad. La muestra el grado de madurez que tiene. Y dice, yo creo de que debiera comenzar a trabajar 4 años como concejal, formarme, conocer ahí adentro desde la problemática de la administración pública, de la gestión pública, y quizá más adelante pueda tener otra aspiración. Perfecto. Una visión perfecta, excelente, ¿no? Que inclusive, si ella se postulara, tendría posibilidades también de poder hacerlo, ¿no? Pero probable. Bueno, pero una muy buena actitud. Otro del que se dejó, digamos, de hablar, o por lo menos dejó de sonar como posible candidato, es Fabián Hess. Con lo cual nos quedamos con Sergio Favot, Ramón Graneros y vos. Y a mí me gustaría saber, ¿qué opinas de ellos dos? Digamos, una opinión... Bueno, ¿qué opinas de ellos dos? Yo no voy a opinar de las personas. No, desde luego, por supuesto no estamos hablando de las personas. Que no corresponde personas, sino, y claro, la política. No, políticamente hablando. De la gestión, de los resultados. Sí, a eso, Yo a creo eso que la historia de los últimos 32 años de nuestro pueblo, de vista desde lo político, tiene que ver con estas dos personas. 12 años fue intendente Sergio, 12 años fue Favot, 4 años un ahijado de Sergio y 4 años... De Ramón, está diciendo. De Sergio, ¿qué decir? El Fabi Hess fue un ahijado de Sergio, le hizo la campaña. O sea, yo cuando tuve que disputar con Fabi, no disputaba con Fabi, disputaba con Sergio Favot. Uh-huh. Y cuando fue Gustavo Medina, fue con un padrino que es Ramón Granero. Conclusión... Línea más, línea menos, fueron 16 años uno y 16 años de otro. O sea que yo siempre digo, hay que reconocer que lo bueno que pueda haber logrado Villa General Belgrano en estos 32 años, hay que levantar la mano y decir, mire, o fue Sergio Favot o fue Ramón, porque fueron los dos. Ahora, lo que no se logró y que nosotros veamos como vecinos del déficit en infraestructura que tenemos y en el estado en que estamos, también hay que adjudicárselo a ellos, ¿no? O sea, son gestiones que han tenido características, en cierto modo, similares en lo que hace a la gestión y a la administración de los financieros y administrativos. Han sido con incapacidades y problemáticas serias, porque en definitiva se pasaron 32 años enrostrándose unos a otros el estado que uno le iba dejando al otro. Yo recuerdo una vez Sergio Favot le puso en la plaza todos los camiones rotos que ustedes a lo mejor no vivían aquí, todos los camiones rotos que Ramón había dejado, y venía Ramón y decía todo lo que el otro le había dejado, y la verdad que quedamos en el medio los vecinos en una pulseada política, porque en definitiva terminó siendo esto una pulseada política. Entonces yo digo que no todo lo bueno siempre es mejor, pero me parece que bien vale la pena ya a esta altura empezar a probar con otras alternativas y con otros esquemas, porque la villa no es más la misma y la situación de la villa desde el sector público tiene sus complejidades que no cualquiera las va a poder resolver. Claro. Oscar, la pregunta que me gustaría hacerte es que
¿Cómo sería una, tú, si pudieras sintetizar o lo que vienen pensando con la gente con la que estás trabajando, una propuesta de gobierno? ¿Cuáles serían los puntos más fuertes que vos cambiarías o que propondrías de entrada en una posible gestión a partir del 2017? Bien. En primer lugar, y que tiene que ver mucho con una propuesta que está circulando de la unión vecinal que hay aquí en Villa General Belgrano, ayúdame con el nombre del Frente por la Victoria. Unión vecinal de Villa General Belgrano con este esquema de un gobierno por comisiones, una de las alternativas que da la ley orgánica municipal. Que bueno, ya lo han explicado más de uno, que se puede hacer, pero que requiere un proceso para más adelante. Pero comparto en cierta bastante este tema y a punto tal que yo digo, si yo hoy fuera intendente, ese consejo deliberante de 7 concejales, créanme de que no desde la formalidad, porque su función no es la de ser ejecutivos, pero la verdad que los integraría prácticamente de lleno al sector ejecutivo. ¿Por qué? Porque un consejo deliberante en Villa General Belgrano, cuando vos sancionaste 5 o 6 ordenanzas, créeme que se agotó la temática del año. Y después iremos a leer cartas de vecinos que ustedes han visto que más de una vez se reúnen a leer. Y que no es que esté mal de parte de ellos, simplemente no da para que todas las semanas sancionemos una ordenanza. Entonces, en primer lugar, lo que haría, y que allí estarían de los distintos colores políticos que han logrado una bancada, sentarlos y decir, señores, vamos a hacer un trabajo en conjunto. Acá no tenemos que olvidar de ser contrincantes políticos, porque la verdad es que el pueblo está prácticamente, desde lo público, casi en una situación de emergencia. ¿Parece que lo exagero o que es dramático? No, no es ni dramático ni exagerado. Porque que pase un mes y vos no puedas pagar los sueldos no es poca cosa para la gente que trabaja en la municipalidad. No, claro que no. Y que vos no puedas hacer una pequeña obra pública es problemático. Y que tengas problemas en el dispensario para los sueldos o para el suministro de los medicamentos es preocupante. Y es un problema serio. Entonces, la visión es, primero, este tema que te planteo, que es desde lo práctico y vas a lograr productividad y vas a lograr más gestión. Pero también hace falta ganarse, por sobre todas las cosas, la confianza de los vecinos. Ustedes se habrán dado cuenta de que los vecinos en Villa General Belgrano están como descreídos de las gestiones municipales, más allá que sea uno, otro, cualquiera. Es como que nos hemos acostumbrado a que esperar desde allí productividad, gestión, administración, orden y todo lo demás, nos hemos acostumbrado a través de los años que eso no viene de ahí. Es que pareciera como que hubiera dos, bueno, esto como contador o como colega, te lo puedo contar, la cuestión del manejo de la cosa pública, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con, por ejemplo, hablábamos la vez pasada con Ramón, creo que fue que lo hablábamos, el tema de la falta de conocimiento de las rendiciones de cuentas de por lo menos 6 meses para atrás. Entonces, si vos no tenés, seguramente el intendente hoy tiene el extracto bancario, sabe cuánta plata tiene en el banco, lo que sea, pero quiero decir, tampoco se sabe si la gente, nosotros no sabemos si no está pagando la gente o si la plata que pagó la gente no alcanza, o si surgieron eventualidades que hacen que el presupuesto no alcance. O si estamos gastando bien. A ver, yo te pregunto, cuando vos te haces de la fama que venderle a la municipalidad es muy difícil cobrarle, el que esté dispuesto a venderle, si la bolsa vale 10 pesos de lo que sea, se la va a cobrar 15 porque sabe que va a estar 8 meses para cobrarla. Esto está pasando hace años en nuestra municipalidad. Nuestra municipalidad no está comprando bien y nosotros como colegas sabemos de qué estamos hablando. Sí. O sea, si no optimizamos nuestros costos, si no buscamos productividad en la gente que trabaja en la municipalidad, cuando hablamos de productividad no estamos hablando de sacar gente, estamos hablando que cada uno en su puesto de trabajo produzca lo máximo posible. Aparte, se está produciendo en este momento una reacción al pago de los impuestos porque también, más allá de las situaciones económicas generales, macroeconómicas desfavorables, también hay una incidencia negativa en el pago de las tasas y de los impuestos cuando vos no estás de acuerdo con la gestión. Cuando vos ves que no vuelve, también la gente empieza a decir, pará, si no vuelve, vamos a ver si lo pago o no lo pago. Bueno, todo esto va sumando. Y entonces hay que crear en nuestros vecinos, hay que crear la esperanza nuevamente de que
vale la pena participar y que este gobierno que venga, que sea el que sea, uh-huh, las perspectivas son otras. Hay que generar esas ganas de sentir de que mañana vamos a estar mejor que hoy. Yo siento que los vecinos en general sienten que mañana vamos a estar peor que hoy en nuestro pueblo. Y yo lo siento así. Lo siento que... ¿Por qué? Porque lo que se ve, lo que sale a luz, es eso, en definitiva. ¿No pensás que también hay algo, por ejemplo, digamos, que no acompaña, que es la poca capacidad operativa que puede tener un órgano de control de lo que es la gestión, que podría, la gestión, o por lo menos lo que es el gasto, que es el Tribunal de Cuentas? Sí, totalmente. Yo te escuché el otro día. No cumple ningún objetivo, de nada. A ver, el solo hecho de que no estén publicados los balances por durante 6-7 meses, ya estamos hablando de que ahí hay un problema. Claro. Limitarse a ver si el gasto tiene partida o no tiene partida, ponerme un chico cualquiera y vas a ver si tiene partida o no tiene partida. O sea, hay mucho. Nuestros presupuestos no son presupuestos, no cumplen el rol que tienen que cumplir como herramienta financiera. ¿Qué se dice en una provincia o en un país? ¿Qué es el presupuesto? La ley de presupuesto. ¿Es la ley madre? Madre. Es la ley madre. ¿Por qué? Porque allí está estructurada la gestión del año. Entonces, hacerlo como un dibujo y tenerlo como algo que totalmente secundario y guardado, pareciera que se multiplica por la inflación, ¿no? Por un coeficiente y chau, y guardarlo en un cajón no va más, muchachos. O sea, no va más porque tampoco ya va más en nuestros negocios, en nuestras actividades, administrar de esa forma. Claro. Y si no va más en nuestras empresas, ¿por qué tiene que ir bien en lo público? Peor todavía. No, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, yo también digo, mirá, yo sí estoy lanzado en esto y con entusiasmo y todo lo demás. Yo lo he compartido muchísimo con el gobernador Schiaretti. He tenido ya 3 reuniones. La primera reunión fueron 3 horas y media y la sigo teniendo con él y con su secretario de gobierno. ¿Por qué? Primero porque tengo un gran respeto sobre la figura del contador Schiaretti como gestor y como administrador. Ustedes más o menos son coetáneos, ¿no? Se conocen de muchos años, bueno, atrás, además, digo, ¿no? Claro, cuando yo fui ministro de Obras Públicas, él era vicegobernador, y cuando yo fui secretario de Turismo y luego Cultura, Ambiente y Deporte, él era ministro de la Producción y también fue ministro de Finanzas. ¿Y de la facultad no se conocen? No, porque él tiene unos poquitos años más que yo. Poquito, pero muy poquito. Es más bien. Pero muy poquito. Y bueno, realmente su carrera como economista, todo fue brillante y tiene una gran vocación por eso. Y vos, la gestión que ves en la provincia de Córdoba, a pesar de la situación del país, es una gestión muy importante. Esto que están obteniendo en Francia, un posible apoyo de Francia, es algo que no es poca cosa. Bueno, conclusión, yo lo he compartido porque le he sido muy sincero a él. Digo, la verdad, Juan, a mí no me mueve esto de decir quiero participar en política, quiero ganarle a Juan a Pedro. Quiero trabajar en mi pueblo. Y cuando él me empezó a definir mi pueblo, Villa General Belgrano, y empezó a decir las cosas que nosotros no podíamos permitir que nos ocurrieran, parecía que era un vecino que vivía acá. Entonces, bueno, fue muy entretenida, estuvimos 3 horas y media y luego me reuní 2 veces más. Ahora estuve en Villa Berna, en Los Reartes, quedamos que nos vamos a volver a juntar, porque siento de que nuestro atraso de infraestructura no es menor a 25 años en Villa General Belgrano. El atraso de infraestructura en el espacio público no tiene menos de 25 años. Hoy, resolver el tema de las cloacas en Villa General Belgrano son más de 150 millones de pesos. Claro. Entonces, ¿cómo te pensás vos que con el presupuesto ordinario de nuestros vecinos de todos los años vamos a resolver toda esta problemática? Acá hay 300, 400 cuadras que pavimentar. No podemos seguir, no, más allá de la comodidad o incomodidad de las calles de tierra, pero vos no podés seguir gastando plata en una topografía como la nuestra, donde acopiás material, pasás la moto niveladora, ¿hasta cuándo? Hasta la próxima lluvia. En la próxima lluvia va todo el arroyo y volvemos a hacer el mismo trabajo y seguimos poniendo y seguimos andando en tierra, tapado de tierra y con los pozos. Y de esto hace 30 años. Entonces, vivimos en un pueblo en donde los bancos de escuelas primarias superan a los bancos de las escuelas secundarias. Hay chicos en nuestro pueblo que tienen que emigrar a otro pueblo vecino para poder hacer secundario. Claro. Entonces, la problemática nuestra, el tema de la salud, la problemática nuestra
desde ese punto de vista es muy serio. Uh-huh. Muchachos, vayan a los Rearte y vean lo que hacen los Rearte. Rearte está pavimentando, Rearte está, hizo un escenario, fue el 25 de mayo, y yo miraba y digo, mira el escenario que hicieron. Nosotros tenemos nuestro predio, que me gusta el predio, pero si no le hacemos un escenario no lo vamos a poder usar nunca. Claro. Entonces, bueno, esto también lo expliqué en el gobierno de la provincia de Córdoba, como diciendo, señores, yo voy a participar en esto, pero miren toda la problemática que tenemos. Claro. Porque acá no es cuestión de agarrar y decir, ah, voy a ser intendente, total, yo a este le gano. No, miren, yo soy optimista y pienso que uno puede ganar. Pero a mí lo que más me interesa, aparte de ganar, es poder hacer una buena gestión. Sí, claro. Porque si no, más de lo mismo, no. ¿Verdad? Yo, a veces, a uno también se lo ve como una persona que es lo que se dice, ¿no? Por ahí, determinadas personas, que uno a los pobres no los interesa, que uno no conoce tal villa, que tal otra, que no va a los barrios, ¿no? En vez pasada escuchaba un ex intendente de Villa General Belgrano que decían, y Santa Fe, si quiere hacer política, va a tener que ensuciarse las medias de hilo en los barrios, en el barro de los barrios. Vos fíjate, mi pensamiento, ¿cuál es? Yo digo, si yo quisiera hacer política, lo que yo tengo que hacer es que no se junte el barro en el barrio. ¿Me explico? Uh-huh, sí. Porque si este concepto de que para hacer política y ser buen político tenés que ir a meter los pies en el barro, discúlpenme, estamos usando a la gente humilde para mostrar esto. Lo que tenemos que hacer para la gente humilde de menos recursos es que no se les junte el barro, de que tengan la mejor placita, que tengan el mejor platón deportivo y que tengan una vida digna donde para ir a verlos a ellos no tengamos que meter los pies en el barro. Esta es la diferencia. Entonces, soy una persona adulta y avanzada, pero que siento de que tenemos que empezar a hacer política de una manera distinta. No subestimemos a la gente. La gente no se traga más. La gente esto, no come vidrio. La gente no se traga más esto de que van a tocar timbre, a tomar mate para pedir el voto. Bueno, justamente, Oscar, si me permitís, algo de lo que estás comentando se comentó bastante en nuestros posts que hicimos publicitando el programa. Hubo muchos comentarios, sobre todo en el grupo vecino BGB, como decía Marcelo recién. Me gustaría tomar, porque la idea nuestra siempre en estos posts es abrir para que hagan preguntas al invitado, ¿no? En esta semana fue muy comentado tu participación en el programa, comentarios a favor, comentarios en contra, inclusive, como decían algunos, hasta con falta de respeto, digamos, que esos los vamos a obviar, pero digo, nos pareció interesante, hay una pregunta en particular que nos pareció que estaba hecha con altura, si podemos compartirla, ahí está el post de lo que habíamos puesto en las redes. Ah, Ana Gori. Ana Gori había hecho, bueno, lo tengo agendado. No la conozco, no tengo el gusto de conocerla. Leí el comentario y casualmente me lo agendé porque hay algo que me agradó muchísimo. Me agradó la altura con la que hizo la pregunta. Inclusive en algún momento expresó, no es una persona que me desagrade, me gusta escucharlo hablar, pero a mí me gustaría saber si ciertas cosas que dice es claro, verdad, ella no hace hincapié, ponelo de vuelta, César, por favor. Claro, pero la pregunta, vamos a leer brevemente, o por lo menos el concepto sí, de la pregunta, que dice, bueno, siendo funcionario hizo que la cooperativa instalara un caño desde el Pozo Verde hasta su propiedad para regar el campo de golf, además si se apropió de dos calles del pueblo. Me gusta cómo encara los problemas, lo que pasa es que le gustaría sacarse esta duda. Y ese es un tema que se habló mucho en el 2007, el caño que riega la cancha y las dos calles famosas. En el 2007 fue el caballito de batalla y yo la verdad no es que no supe defenderme. No quise defenderme porque yo sentía que nada era verdad, que no, tenía una inocencia total sobre eso, que no correspondía esa imputación, y yo todavía decía en voz alta que yo no me voy a ir al mástil de la plaza a decir, yo no soy así. Pero bueno, también la vida a uno le enseña cosas y en definitiva el dicho de que el que calla otorga también es cierto. Mm. Entonces, con respecto a las dos calles, yo en el año 1992 compré 4 hectáreas donde desarrollo mi complejo. O sea, estamos hablando de 27 años atrás, compro eso. No había ninguna calle allí habilitada. No había ninguna calle. Pero en un momento determinado, ahí está en pantalla,
Me encuentro esta documentación que trajo. Claro, yo compro tres lotes de terreno y hay dos calles que están marcadas en catastro. Que son las que, digamos, están a la derecha de la pantalla. Que están en grisadas, ¿no es cierto? Son dos calles que entre una y la otra hay 50 metros de distancia nada más, en donde desembocan en la ruta y unen con la calle de atrás Río Paraná, que de esa calle para el lado, para el este, no hay más nada porque está en la sierra. Claro. Eran calles no habilitadas. No estaban abiertas en el momento que... No estaban abiertas, ningún vecino la usaba, pero no eran mías. No, eran calles públicas. Yo compré tres lotes de terreno. Cuando decido ver la posibilidad de construir una cancha de golf, un campito de golf en ese espacio, voy a la municipalidad y digo, miren, me interesa hacer una cancha de golf, pero allí hay dos calles que no me corresponden y como no afectan al funcionamiento de ningún vecino ni tienen ninguna mala consecuencia, pregunto si no les interesa vendérmela. El municipio, eso fue en el año 1997, en el año 1997 el municipio empieza a hacer todo, hacen un boleto de compra-venta en julio del 96 y donde me vende, casualmente quien me vende como intendente, porque era el intendente en ese momento, era Ramón Granero, era el intendente. Para vender las calles hay que hacer una ordenanza. Una ordenanza, que la ordenanza fue aprobada por unanimidad, que es la desafectación de ese espacio público, llevarlo al sector, al espacio privado, se lo desafecta como público y pasa privado, se lo pone a la venta bajo condiciones que la ordenanza establecía, tenía que haber tres cotizaciones de inmobiliaria. En resumen, yo pagué esas 4 hectáreas $40,000, $1 el metro. Sí. Estamos hablando 27 años atrás. Sí. Pagué esas dos callecitas que tienen 11 metros de frente de ancho por 90 de largo, las pagué $20,000. Pagué el 50% de esas dos callecitas. Pero cuando, cumpliendo todos los pasos de la ordenanza, y el intendente en su momento entendió que para el pueblo era importantísimo generar un campo de golf en la entrada al pueblo, donde en todo Calamuchita no había una sola cancha de golf, no existía el golf. Cuando le inauguramos lo trajimos Roberto de Vicenzo. Creamos una escuela pública gratuita para los chicos. Acá hay no menos de 15, 20 personas que aprendieron a jugar golf allí. Es una pequeña cancha. Todos esos jugadores dejaron porque se van a jugar a canchas más profesionales. Sí, sí, pero es una motivación para los chicos. Y bueno, y eso fue. Ahora, eso no es apropiarse de las calles, no sé si me explico. Totalmente. Era un bien público que el municipio no le daba uso, que no perjudicaba a los vecinos, que ante la iniciativa de un emprendimiento que era de atractivo para el pueblo y muy importante, no cualquier pueblo tiene en la entrada del pueblo una cancha de golf. Hoy yo sería mucho más conveniente para mí un negocio inmobiliario lotear ese predio y no tener una cancha de golf donde recaudas el 5% de lo que gastas para mantener. Pero bueno, ya está. Dicho esto, y en este lugar, no pensaré volver a explicarlo nuevamente. No, está muy bien. Pero que no, quede, además quedó muy claro. Y el tema del caño de agua. El tema también. Del caño de agua, cuando compramos ese predio no había agua corriente en ese barrio. Uh-huh. Ese barrio, se imagina usted que era campo todo eso. Entonces había un predio que se llama Sol y Sombra, que está a continuación de Alto Belgrano, yendo hacia Córdoba, el predio que continúa se llama Sol y Sombra. Esa gente había construido un acueducto que traía, con un caño de fibrocemento, traía agua del Pozo Verde para suministrar agua a ellos, porque era un predio importante, y luego le fue cediendo a los vecinos, que eran 12 vecinos más, le fue cediendo una conexión para que pudieran abastecerse de agua de allí. Cuando yo compro la tierra, no tenía agua, hice una perforación de 40 metros, el agua tenía, era un agua muy dura, tapaba todas las cañerías, y el señor Harney, dueño de la Hostería El Mirador, que era quien administraba ese acueducto, me dice, Santaré, si quiere, engánchese usted también y tome el agua de acá. Bueno, conclusión, luego la cooperativa hace una cisterna nueva, pone agua corriente, y todo el mundo se desconectó de eso porque era agua cruda, sin tratar. No es agua potable. No es agua potable. Entonces, ¿qué ocurrió? Se da por esas cosas de la vida, le compro el predio a Sol y Sombra, que eran los dueños del acueducto. Al comprar el predio, estoy adquiriendo el acueducto también. Ese acueducto no estaba declarado en la provincia, porque en definitiva es agua de riego que debe estar declarada y habilitada. Uh-huh. ¿Qué hice? Año 2004 pido la habilitación del acueducto, me la dan y empiezo a pagar el canon, que es un impuesto, no un impuesto, una tasa por el servicio por el uso, del agua. Claro.
Sí, que ahí están los recibos del canon. Bueno, de esos recibos son de este año, que son dos cuotas de 11.700 y pico de pesos, que en total son casi 24.000 pesos por año. Pero piensen que es agua cruda, no tratada, y que el acueducto lo mantengo yo, no lo mantiene la cooperativa. O sea, yo no le pedí a nadie que lo haga. Tiene 60 años el acueducto. O sea, existía cuando vos compraste. Existía de esa forma. Entonces, una cancha de golf, ¿se riega o se riega? Claro. No hay cancha de golf sin riego. Entonces me acuerdo que una vez hice un programa de televisión y le dije al intendente, cuando me acusaron de todo esto, que estaba Fabi Gés o Sergio Favó, le dije, mire, yo no tengo problema. Si ustedes quieren que yo no use el agua esa para regar, no sean problema. Yo cierro la cancha, hago un loteo y me pongo 2 o 3 millones de dólares en el bolsillo y se terminó la historia. Pero bueno, esto también fue así. Quedó distorsionado de esta manera, como que uno robaba el agua y al final pago 2.000 pesos por mes de agua, que hay un... Es únicamente utilizable para riego, porque no es agua potable. Pero está bajo un arancel que está en función de la superficie. Vino DIPA, pidió en el año 2014, sacaron una resolución nueva, incluyeron a las canchas de golf, incluyeron... O sea, está todo bajo la ley. Pero bueno, esto de que, en definitiva, lo que también yo quiero que la gente entienda, que esto hace años que existe y nunca dijo nadie nada, hasta que Santa Fe en el 2007 dijo: me voy a presentar de candidato. Y hubo personajes que tenían que ver con esa elección, que se veían como diciendo, che, tenemos que pararlo de alguna forma, y sacaron esto. Y bueno, hoy no sé si lo estarán sacando o fogoneando ellos o no. Quisiera creer que no, pero la verdad hay gente que le ha quedado. Por ejemplo, a la señora Ana probablemente le ha quedado esto y dice, che, no, a mí Santa Fe me gusta escucharlo, pero yo quiero saber si esto es cierto o no. Bueno, vale, bueno, parece está que muy le, bien le quedó y quedó claro. Que quedó súper clarificado. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta que por ahí, a ver si estaría bueno por éxito y si puedes hacer un análisis o una introspección, ¿no? Hoy hay elecciones, sos elegido intendente de Villa General Belgrano. Una o dos características fuertes de Oscar Santarelli y dos características que vos digas, y está en esto, estoy más flojo, debería apoyarme en otra cosa o ver qué. Bueno. A ver, más de una vez a uno le hacen esas preguntas, ¿viste? Que voy a decir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Algo así, un análisis foda, digamos, pero bueno. Tal cual. Y yo siempre digo que una de mis debilidades es quizás la ansiedad, porque la ansiedad no es buena, la ansiedad desgasta, hace mal a la salud, pero es una ansiedad por los resultados. O sea, si yo hoy tuviera que hacerme cargo, tengo tantos temas ya analizados y pensados en mi cabeza de cómo se deberían hacer, que yo te puedo asegurar que mañana de mañana estaría atacando todo eso frente y buscando la solución. Y a veces eso es como que agobia, es como que, ¿no? Es complicado avanzar, sí, sobre muchos frentes juntos. Sí. Hay un grado de exigencia también, a veces, que puede ser excesiva con respecto a la gente que trabaja con uno. No es sinónimo esto del látigo, nada que ver. Yo tengo 32 empleados en mi empresa y todos me conocen, y tengo empleados de 30 años, de 20 años, tengo un empleado de 25 años que trabaja conmigo, tengo otro de 14 años que trabaja conmigo. O sea que no se sienten agobiados, pero sí saben que a Santarelli gusta diciendo y haciendo. Esto de mañana lo hacemos, pasado lo hacemos, no es así. Pero por sobre todas las cosas, lo que hacemos hay que hacerlo bien. Esto de hacerlo así nomás, yo más de una vez veo en distintos lugares. Acá también lo veo, pero no quiero echar leña al fuego. Que a veces digo, mejor no hagamos nada, porque si lo vamos a hacer para dentro de 3 años tener que romperlo, mejor no hagamos nada. Pero bueno, esto que pueden ser fortalezas y debilidades, porque en definitiva juegan un poco de un lado y un poco del otro, yo hago un resumen y veo que en mi vida creo que el que más perjudicado se ha visto con estas debilidades he sido yo. O sea, el desgaste lo acumulé yo, lo acumularon las personas que podían estar a mi lado, de mi familia, pero hacia afuera el rédito fue mucho malo. Bueno, ¿por qué? Porque los resultados aparecen y están. Porque no concibo de no obtener los resultados que uno busca realmente, que los considera que son los que corresponde obtener.
Bien, entonces, contestado esto, podemos pasar a la pregunta de las chicas. Tenemos las panelistas, justamente. Tenemos unas panelistas que quieren hacer unas preguntas. Nos han dejado grabada porque, bueno, no están acá en este momento. La señora Esperanza Chaustegui y la señorita Mirna Mancay han preguntado algunas cosas para... ¿Son reales? Son, pero por supuesto, usted va a poder ver, va a verlas. Hola, buenas noches, Gallos Negros, ¿cómo están? Bueno, estoy de viaje, así que no voy a poder estar con ustedes esta noche, pero quería dejarle una pregunta para nuestro invitado del día de la fecha. Es una figura muy importante de la villa. Y bueno, sabemos que hay muchos problemas en estos días con un temita que tuvo Mario en la provincia de Buenos Aires, con el tema este de los aportantes truchos y toda esta cosa medio fea, ¿no? Quería ver si el contador Santarelli necesitaba quizás una ayuda en este tema, porque yo no tengo ningún problema en figurar, figurar, obviamente, yo dinero no tengo, pero si necesita poner mi nombre para los aportantes, yo no tengo ningún problema. Quería ver ese tema, cómo va a manejar el tema de los aportantes. Muchas gracias, un beso a todos. Bueno, la verdad que... Bueno, se ofrece gentilmente. Se ofrece, claro. Se ofrece, pero linda pregunta, linda inquietud, porque creo que esa es una de las principales bases de la transparencia de los partidos políticos. Si en la Argentina nosotros no podemos y no sabemos lograr esa transparencia, realmente siempre vamos a llegar al gobierno comprometidos y haciendo las cosas que no se deben hacer. Porque si el aportante existe de esa manera como lo plantea ella, no te quepa la menor duda que ese candidato quedó comprometido con esa persona. Y cuando llegue él a ocupar el cargo, esa persona va a venir a cobrar la cuenta. Por eso me parece que la otra le podría hacer una pregunta un poco más directa. Entonces digo, miren, en primer lugar, no hay necesidad de gastar tanto dinero. En un pueblo como este, y hoy con los medios de comunicación y con las redes sociales y todo lo demás, lo que hay que tratar es de ser claro y de tener la mayor cantidad de contacto físico con las personas. Mira, en una de las personas que opinaron allí, hay otra persona, no voy a dar el nombre porque no lo quiero comprometer, pero yo le escribí por privado, no lo conozco, y yo mañana a las 19:15 voy a estar tomando un café en una confitería con él para que él se saque todas las inquietudes y yo poderle contar mis inquietudes. Entonces, hoy hay mecanismos que no hace falta estar poniendo plata en grandes campañas y grandes cosas. Lo que hay que hacer es ser transparente y cumplir con la palabra. Bien, Oscar, entonces Esperanza, perdón, quiero profundizar un poquito porque esto que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires ha generado que este tema se ponga en el tapete, ¿no? Y digo, no, yo desconozco y me gustaría saber cómo es el tema de los aportes de campaña en un pueblo como el nuestro, digo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Digo, en la provincia de Buenos Aires se presenta un balance de dónde vienen los aportes, un listado de esto que ahora está en boca de todos. ¿Cómo es en un pueblo como Villa General Belgrano esto? Bueno, la verdad es que yo creo que nunca nadie ha presentado nada, ¿no? Y yo me he presentado en una elección. En mi caso, yo sé de dónde lo obtuve y no tengo ningún problema en decirlo. Gran parte lo puse yo, pero yo tampoco gasté mucho. Pero también los gobiernos provinciales, a cada uno de sus partidos, ¿no es cierto? De sus candidatos. De sus candidatos, también bajan una ayuda, ¿verdad? Pero yo creo es que a veces también acontece que quien te puede ayudar en algo también te lo pone como condición diciéndote, che. Sí, te condiciona. Pero, de forma te condiciona. Che, yo no quiero. Te condiciona o te dice, che, yo no quiero aparecer de que funciona. No sé si me explico. Sí, ¿sabes cuál es el tema? No sé, fuiste a una carnicería y buscaste carne para hacer una empanada porque te vas a juntar a unos vecinos, vamos a comer una empanada. Y entonces después el tipo te dice, y yo no sé si vos vas a ganar. Gana otro que dé como que yo te como estoy apoyando a vos. Claro. Pero creo, Emilio, que no hay necesidad de gastar grandes recursos, me parece. No, y las redes. Me parece que no. Abaratan. No, eso también es otro volumen. Con el déficit que tenemos y en la municipalidad y los problemas de salud que tenemos y todo lo demás, ponernos a gastar en eso, me parece que. Bien. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir con este programa y cada vez más audiencia, y con eso nos va a alcanzar. Okay. Vamos a la pregunta de la licenciada Mirna. Buenas tardes, contador Santarelli. Yo soy la licenciada Mirna Amancay, especialista en sanación espiritual,
y libertad personal. Teniendo en cuenta su eventual candidatura a intendente de Villa General Belgrano, mi pregunta sería la siguiente. ¿Sabrá usted que hay muchos pueblos a lo largo del mundo que miden el índice de la felicidad de sus habitantes y en base a ellos toman decisiones? ¿Usted estaría dispuesto a evaluar la felicidad del pueblo y eventualmente tomar decisiones que tengan que ver, bueno, con la misma, ¿no? Con elevar la espiritualidad y la alegría de nuestro pueblo. Y en función de eso, que yo supongo que la respuesta la estoy adivinando y que va a ser sí. Si usted no piensa que esto comercialmente le vendría muy bien a su acreditado complejo de cabañas, y en ese caso quizá podríamos evaluar, por una oferta razonable, que yo sea la cara visible del complejo Altos de Belgrano. ¿Qué le parece? Muchas gracias, le mando un afecto. Terminó el mangazo del trabajo directo. Pero en primer lugar, veo bien. Lo veo bien porque digo, bueno, si hacemos el esfuerzo, claro, que las personas vengan, también es justo que las personas estén presentes. Pero desde ya que te digo que medir la felicidad no debe ser una tarea simple, pero existen los mecanismos, sí, porque a nivel mundial hay rankings mundiales donde cuáles son los países más felices y menos felices. Pero creo, sinceramente y hablando en serio, sí, que nos hace falta en Villa General Belgrano poder generar un contexto de relaciones sociales totalmente distinto. Creo que es un pueblo que le falta una vida social, que yo sé que el principal impedimento es la actividad económica que tenemos. Los pueblos que tienen actividad económica turista, es como que nosotros los vecinos vivimos de contramano. Cuando nosotros podríamos estar cenando, juntándonos, sí, con amigos, sí, sí, yendo al teatro, tenemos que estar trabajando para llegar a los turistas. Pero eso hace de que el nivel de actividad social realmente se reduzca, y mucho. Y la vida social en un pueblo es una ayuda muy grande porque, bueno, genera el contacto social, genera la amistad, genera que los padres de los chicos sean amigos entre sí. O sea, y yo creo que en eso se logra a través de la participación de los padres en las escuelas y en los colegios, la existencia de clubes sociales deportivos. Y bueno, ese es un trabajo que pareciera que no, pero que tiene que venir también un poco de la municipalidad. Tiene que haber acciones que generen eso. Pero lógicamente, lo que no podemos hacer, porque sería totalmente contraproducente, es generar grietas. Y a veces, desde la municipalidad, generamos las grietas. Y lo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos en este pueblo es tapar las grietas. Pero desde ya te digo de que voy a poder ser una excelente persona de relaciones públicas de nuestro consejo. Ay, se lo vamos a decir, decirle a ella, sí, que cuente con, con alguna posibilidad. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Nos ha sido un extendido ha sido un placer. Al contrario, fue un gusto para nosotros. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a los tips de la vaquita y ya volvemos a ver cómo cerramos este programa, porque ya nos quedamos sin tiempo. Va. A amasar en su casa es bastante sencillo. Para los que no, bueno, sigan comprando tallarines de paquete, pero se pierden de comer algo muy rico. No hace falta muchos elementos. Supongamos que comen de 3 a 4 personas, con 3 a 4 huevos alcanza. Vamos a hacer una montanita con medio kilo de harina. ¿Sí? Hacemos una formita de corona. Cuatro huevos que sean bien frescos. Y vamos a tomar la masa, que lo que habitualmente se dice es tomar la masa, es esto. Dejar que se hidrate. Rompemos despacito la yema. Todos los elementos que necesitamos es esto.
papalote y una mano. Si ustedes no quieren ensuciar la mesada de su casa, lo pueden hacer en un bol grande. Un bol de buen tamaño. Y que poco va absorbiendo. Recuerden que no estamos teniendo nada de agua, es solamente huevo y harina. En este momento, cuando ya tenemos una casi masa, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. El aceite le va a dar una textura, va a dejar que no se pegoteen y le va a dar un perfume muy rico. Fíjense que no lleva sal, no es necesario. Tampoco es necesario cuando se cocina poner el aceite al agua. Es agua y sal, mucho hervor, siempre abundante agua, que no le falte agua para que se cocine parejos. Bueno, acá ya. Bueno. Esto deja reposar media hora, vuelto en un film, fuera de la heladera, no hace falta que esté en la heladera. Media hora de descanso, se va a relajar la harina, el gluten va a absorber la humedad de las claras de huevo y la proteína del huevo. Después de eso va a costar muy poco estirarlos y cortarlos a cuchillo. Eso viene en la segunda etapa. La masa, no hace falta mucho, 10, 12, 15 minutos que se relaje, que se afloje. Vamos a cortarla en dos para hacerlo más fácil. Recuerden que la masa de tallarina, no tener ningún tipo de líquido más que el huevo, es muy dura, ¿eh? Si ustedes lo quieren hacer bien fino, vuelven a dejar que descanse un ratito más, 5 minutos más. Mientras tanto le voy dando alisado a la otra mitad. Nosotros obviamente lo hacemos en la máquina, es más fácil. Pero ustedes en la casa van a lograr lo mismo. Y les aseguro que no tiene mucho trabajo. Cuando la masa se pone muy pesada, lo ideal es dejarla un ratito. No hay que porfiarla, hay que dejarla que sola vaya tomando. Fíjense que en apenas segundos esta ya se aflojó. Bueno, ven que de a poco fue. Es increíble, ¿no? Bueno, ahora si quieren pueden ayudarse con un poquito de harina. Yo los prefiero gorditos. Cortamos la primera puntita. Fíjense lo que hice, ¿eh? Hicimos un rollito. Uno, dos, tres. Voy a hacer una cinta. Si le ponen más harina adentro, se pegan menos. Si no, que no es nada complicado, ¿eh? No hay peligro de cortarse. Cualquier cuchillo, no hace falta que sea un cuchillo con filo. No hay tanto método, es muy fácil. Aire, pero ¿qué? Aire, me pones un mapa de Villa General Belgrano. Nadie nos hablaba. Estábamos hablando de Hueses Perdidos. Hablábamos. Bueno, quedábamos muy contentos con la nota con el contador. Sí, quedábamos muy contentos. Mirna llamó recién, que dijo que estaba encantada. Encantada de tomar el puesto. Tomar el puesto de ser la cara de Altos de Belgrano. Así que ahí está, ya le conseguimos trabajo, la sacamos encima de panelista. Finalmente, no la sacamos. Ahora tengo que encajar a la... Claro. Bueno, también tenemos, y ya nos estamos extendiendo de tiempo, César está enojadísimo, pero vamos a tener que extendernos. Hicimos una nota, como dijimos, con una persona muy importante también, a nivel nacional. El ministro de Turismo de la Nación. Vamos a presentar la nota, no sin antes decir que en la nota usted no pudo hacer ninguna pregunta. De eso no quiero volver a hablar. Y esto es culpa mía, me hago cargo de mi parte. Yo no le pasé el micrófono en ningún momento. Hay más culpables. Pero también hay una situación que sucedió detrás de cámara que yo me gustaría expresarme. Me parece una falta de respeto que estábamos haciendo una nota con una persona muy importante y detrás de cámara había varias personas, entre las cuales estaba el secretario de Turismo de la Villa.
pidiendo que nos apuremos y generando todo un revuelo alrededor de una nota que era, se va a ver, es muy, muy tranquila, pero que lamentablemente esto bueno, la empañó un poco y la verdad que a mí me puso nervioso, por lo menos. Si lo vamos a decir al intendente. Va a venir el intendente, así que lo vamos a charlar con Sergio. Sí. Bueno, vamos a compartir la nota con el ministro entonces. ¿Y nos despedimos acá? No, no, después volvemos. Volvemos y nos despedimos. Dale. Bueno, Gustavo, por acá, por Villa General Belgrano, ¿primera vez así en un evento oficial o ya habías venido? No, no, he venido muchas veces. No te olvides que estuve a cargo de durante 8 años de la Agencia de Córdoba de Turismo, entonces veníamos en ese momento todo el año. Es mi primera vez como ministro de Turismo de la Nación. Tenía una deuda de honor con la villa y le prometí al intendente que este fin de semana iba a venir a la apertura del chocolate alpino, iba a venir a hacer un poquito de chocolate rama que me han prometido que me van a enseñar a hacer. Chocolate rama va a aprender a hacer, sí. Sí. Y voy a ver si probamos la fondí, como van a hacer el resto de los turistas. Y bueno, muy feliz por la ocupación que tiene la villa, muy feliz por lo que está pasando en toda la provincia, pero además es lo que está pasando en todo el país. Todos los destinos de invierno están a full y esto es muy importante para el desarrollo económico del país. Gustavo, ¿cómo ves en relación a las variaciones del dólar? ¿Cómo ves el tema del turismo nacional e internacional? ¿Cómo lo ves en proyección? Digamos, ¿no ha tenido una alza grande el dólar en los últimos meses? ¿Cómo ves que eso va a influir en el turismo? Bueno, mirá, nosotros ya el año pasado, el 2017, tuvimos cifras récord en desarrollo turístico sin ningún impacto del dólar. Te diría que por el contrario, con un dólar que estaba un poco atrasado, con un dólar que no estaba, no era competitivo en términos de exportaciones, con lo cual, a pesar de eso, fue el año que tuvimos, fuimos récord en ocupación hotelera con 21 millones de turistas alojados. Esto se mide el año 2005, tuvimos el mejor periodo en 2007, récord en empleo, en alojamiento y gastronomía, empleo registrado en CIPA, el mejor número del 2009, récord en pasajero en cabotaje, de los 10 millones que tomamos en el 2015, 13 millones en 2017, récord en turismo extranjero, 6.700.000, fue la primera vez que batimos el récord en turismo extranjero, que pasamos los 6 millones, la primera vez que lo pasamos a Brasil en el registro de la OMT en Sudamérica, que ocupamos el primer lugar. Así que todo eso lo hicimos con un dólar de 17, digamos. Creemos que este dólar más competitivo nos va a permitir todavía un mayor desarrollo del turismo interno. Creo que el primer... Turismo local, digamos. La primera respuesta este invierno que está haciendo récord en todo el país. Gustavo, ¿cuál una pregunta personal para cerrarse? Que estás apurado, te tenés que ir. ¿Qué restaurante recomendás vos en el Valle de Calamuchita? Bueno, yo soy un fanático de un sitio muy especial que está en Santa Mónica, que se llama La Vaquita, donde le digo a todo el mundo que se come la mejor tortilla de papa rellena del mundo. Lo primero que hice, ayer llegué a Córdoba a la 1:30, casi 2 de la tarde, llegué a Santa Rosa de Calamuchita, que tiene ahí tiene una casa mi suegra, la familia política, y a todos mis cuñados que estaban preparando la comida, y que eso se come en la noche. Ahora me lo agarré a todo y me lo llevé todo a comer tortillas rellenas a La Vaquita. Así que un saludo muy grande para sus propietarios, para esa familia hermosa que tiene Sergio, para Fede, para su hija, para su mujer, para todos ellos que le ponen tanto amor, tanto empuje y hacen que allá tengamos un reducto extraordinario de la mejor gastronomía y de la más auténtica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pintado vos, ¿eh? ¿Para qué viniste? No sé ni para qué, empecé a chupar frío, me cagué de frío toda la tarde, esperando al ministro, ¿viste? Después para el otro, haciendo señas atrás. Bueno, son cosas que pasan. Queremos avisarle a La Vaquita que esto tiene otro costo, este tipo de sí, tenemos de publicidad. Tenemos que hablar de nuevo, ¿no es cierto? Porque una cosa son los tips, otra cosa es un ministro. Tenemos que hablar de que, este tipo por ejemplo, de publicidad que me en vivo. Mantengan. Tenemos que hablar de que me mantengan. Sí, que me hagan sí, de comer qué sé yo. Una cena. Una cena por lo menos para todo el equipo de La Vaquita, qué sé yo. Bueno. Dicho esto, nos vamos. El señor César se tiene que ir apuradísimo, así que nos vamos hasta la semana que viene. Vas a estar vos solito, querido, porque yo la semana que viene no vengo. Y no sabemos ni quién vamos a tener invitado, no sabemos nada, así que todo va a ser una sorpresa la semana entrante. Producción sorpresa. Bueno, muchas felicidades, gracias. Que pasen una linda semana. Acuérdense que mañana hay movida en la plaza y el fin de semana tenemos teatro y tenemos. Y el viernes, sí, en Ciudad Parque y todo. Así es. Muchas gracias. Buenas semanas.